100 palabras. Tuxtla Gutiérrez. Sin ser catastrofistas y sin que nos invade el pesimismo, este 2022 parece no ser tan feliz como lo dicta el protocolo social. Por varias razones. En primer término, en materia de salud, ya el Omicron, esa variante del COVID-19, está tocando nuestras puertas, como lo ha afirmado la Secretaría de Salud Estatal. En segundo lugar, se ha anunciado que vienen 3 nuevas caravanas de migrantes, con todo el problema que representa el paso que hacen por el territorio nacional. Y en tercer lugar, una clase política que sigue enfrentándose por el poder. Hemos visto cómo se están destapando muchos que están pensando ya en el 2024. Es decir, la sociedad está caminando por un lado, mientras los políticos, esa mafia en el poder nueva, vieja, de la primera, segunda, tercera o cuarta transformación, que no nos importa, todavía está pensando en sus ambiciones. Y lamentablemente nosotros, los ciudadanos, estamos indefensos por una serie de problemas económicos, incluso esa cuesta de enero que mucho nos está costando sobrellevar. Así que este 2022, sin ser catastrofistas, no pinta nada bien.